Amigas y amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo en un momento muy especial para nosotros. Esta es la camioneta número 2000 recuperada. Hoy llegamos a 2000 vehículos recuperados. Es un día especial para Revolución Social. Una camioneta que apenas había sido robada hace unos instantes, unos minutos, unas horas. Fue robada por la mañana en el centro y hoy está siendo recuperada. Aunque parcialmente desvalijada, muy poco, pero estamos muy contentos de haber llegado a la camioneta número 2000, al vehículo número 2000 recuperado, en tan solo un año después. Quiero agradecer mucho al fiscal Adrián López Solís por su apoyo para lograr esto. Gracias al coordinador de fiscalías, Nicolás Maldonado, muchas gracias al fiscal de alto impacto, Hugo Verduzco, gracias al comandante de alto impacto, gracias a todos ustedes por su apoyo para lograr esto, que qué mejor forma de celebrar que con una camioneta que acababa de ser robada, recuperada. Gracias a todos, quiero decirles que fue recuperada en un lugar utilizado para desmantelar varios vehículos. No es la primer vehículo que se desmantela aquí, por poco y hay detenidos, pero bueno, se dice fácil, pero fueron 1000 vehículos en un año. Hace un año estábamos entregando el vehículo número 1000, después de casi 2 años de labor. Hoy llegamos a los 2000 vehículos. Esta acción fue una labor coordinada con la Fiscalía General del Estado, que nos apoyó. Gracias. Aquí está Ministerios Públicos, está el fiscal de recuperación de vehículos, está el comandante de la Fiscalía de alto impacto. Gracias al fiscal Adrián López, al coordinador de fiscalías Nicolás Maldonado. Estamos muy contentos. Hoy es un día especial. Es un día especial para nosotros porque este vehículo representa el número 2000 de los que tenemos contados. Gracias también, quiero hacer mención y agradecimiento a la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias por todo su apoyo. Nada de eso sería posible sin su apoyo a lo largo de 2 años, poco más de 2 años de labor apoyando a la ciudadanía. Y bueno, pues es un momento histórico que estamos compartiendo contigo. Son 2000 vehículos en los que hemos logrado participar de alguna manera con las autoridades para la recuperación, ubicación, y no solo eso, sino también la detención de los compañeros. La detención de varios de los delincuentes. Quiero pedir a mis compañeros que se acerquen. ¿Dónde están los demás? Andan por ahí. Pero gracias a todos los que han hecho esto posible. Van el día de hoy. El día de hoy es el tercer vehículo recuperado. El día de hoy. Y son 2000 vehículos en poco más de 2 años. Muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Este vehículo fue robado hoy por la mañana. ¿Dónde fue robado el vehículo? ¿Canal? En el centro de Morelia. Gracias a la denuncia ciudadana pudo ser ubicado el inmueble donde lo estaban desvalijando. Hoy hay aquí algo importante para la revolución. Se logra la recuperación de este vehículo, que si no llegamos se iba a desvalijar también, y sin duda se da un paso importante para la justicia de nuestra ciudad. Yo les agradezco a todos los que hacen esto posible, a todos los que comparten, a todos los que dan like, a todos los que comentan, a todos los elementos de la Policía de Michoacán que nos ayudan, a todos los elementos de la Policía de Morelia, los elementos de la Policía Federal. Gracias a todos los amigos agentes de la Policía Ministerial, Ministerios Públicos, a todos los personal de la Fiscalía que hace esto posible, pero sobre todo gracias a ti,
ciudadano, que nos apoyas, que nos ayudas en hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que los ciudadanos apoyemos a las autoridades en esto, que nos compete a todos, la seguridad, a todos, la seguridad y la justicia. Y para procurar justicia se ocupa de la participación ciudadana. Es un importante que queremos compartir contigo. Estamos muy contentos de ser parte de este momento y te queremos hacer partícipe a ti. Obviamente ya haremos algo más elaborado con la víctima, que apenas hoy por la mañana estaba denunciando el robo de su vehículo en el 911. Haremos una entrega formal de esta camioneta a su propietario, que será la culminación de la celebración de nuestros 2000 vehículos recuperados. Pero bueno, así como hace un año, casualmente hace un año, ayer se fue un año de que se entregó el vehículo 1000, hoy estamos recuperando el vehículo 2000. Un día grande, un día importante para Revolución Social. Ofrezco una disculpa a todas las personas que tengo esperándome por distintos compromisos que tenía agendados, pero obviamente pues esto ocupa la atención de un servidor y estamos aquí desde hace rato ya con personal de la Fiscalía. Muchas gracias al fiscal Adrián López, no nos vamos a cansar de agradecerle porque esto no es por nosotros, no es por Memo Valencia, no es por Revolución Social, es por las víctimas y gracias a nombre de miles de víctimas que han sido apoyadas. Y gracias también a que las labores de investigación de ustedes permitirá. Agradezco mucho al fiscal Yalto Impacto, Hugo Verduzco, al coordinador de fiscalías Nicolás Maldonado y gracias al fiscal Adrián López. Esta camioneta no tuvo el desenlace que han tenido muchas, estar totalmente desvalijadas. No. Esta camioneta será devuelta a su propietario, así como la ve, solamente sin el parabrisas y sin la defensa trasera, que es lo único que hasta el momento le habían quitado. Pero lo más importante, más allá de recuperar una camioneta, se está neutralizando un lugar dedicado a desmantelar vehículos. Con esto los delincuentes ya tendrán más, se la van a ver más. Muchas gracias. Y sí, hay que celebrarlo, hoy es martes, pero aún así no nos va a impedir celebrar esta fecha tan especial. Muchas gracias a todos los que hicieron la diferencia. Los buenos son los más.